buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? Bueno, primero presentarme a mí. Yo soy Miguel Valls y bueno, desde toda la vida que llevo buscando, caminando en caminos espirituales, todo hasta que conocí a la cultura Quero, lo aprendí por mí mismo. Nunca tuve ningún tipo de maestro ni referencia, todo fue mediante la observación, mediante darme cuenta de lo que sucedía en cada uno de nosotros, sobre todo en mí. Y un buen día conocí a la cultura Quero. De la cultura Quero recibí toda su enseñanza. Yo también soy sacerdote Pampa Misayo de su cultura, que es un gran honor para mí. Entonces Nicolás es un Quero, pero no me gustaría presentarlo como un Quero, porque para mí es mucho más que esto, porque es alguien que está dispuesto a romper todos los mitos y todas las creencias, incluido el de su propia cultura, para que todos seamos libres. Entonces, Nicolás va mucho más allá que su cultura. Para mí es un hermano, para mí es un amigo, y nunca he recibido una enseñanza tan simple como la que me enseñó él y su familia, cosa que siempre les estaré agradecido. Y bueno, y con todo esto, pues, me gustaría presentarte. Bueno, ven aquí, y ahora hablará él todo el rato. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos, y agradecer a Caja de Pandora y también Miguel, que hizo posible todo esto. Antes les voy a presentar un video para poder decir de dónde es que vengo, porque seguramente es un poco difícil saber o imaginar. Entonces hay un video que lo voy a ponerlo y luego hablamos. La provincia de Paucartambo no solo destaca por su festividad de la Mamacha del Carmen o la salida del sol en tres cruces de oro, sino también porque en su jurisdicción se ubica la nación Queros, que es conocida también como el último Ayllu Inca. En el siguiente informe de patrimonio, usted conocerá cómo se celebra todavía la fiesta de los carnavales en la nación Queros. Es precisamente en la provincia de Paucartambo que la Dirección Regional de Cultura de Cusco, además de poner en valor nuestros monumentos históricos, como las chulpas de Ninamarca, el conjunto arqueológico de Huatocto, entre otros trabajos, realiza el rescate de las manifestaciones culturales inmateriales, es decir, de nuestra cultura viva. Y en el presente informe, usted podrá conocer las milenarias costumbres del pueblo de los Queros, quienes preservan como ningún otro la religión, idioma y demás tradiciones del Imperio Incaico. Hablar de Paucartambo es sin duda resaltar la importancia de la nación Quero, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, ubicado a 165 kilómetros de la ciudad del Cusco, detrás de las cumbres nevadas del Apu Sinacara y tutelados por el Apu Ausangate en la cordillera del Vilcanota. Desde estas alturas, o punas, ubicadas a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, los Queros dominan un territorio complejo de diferentes pisos ecológicos que descienden hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Queros engloba a los 8 ayllus repartidos en 23 sectores de 5 grandes comunidades como Hatun Quero, Quero Totorani, Hapu, Kiko y Mar Cachea. Los Queros, a diferencia del resto de comunidades campesinas, son personas que mantienen manifestaciones culturales ancestrales desde la época inca, que fueron transmitidas de generación en generación, las que se reflejan en la práctica del Aymi y la Minca, de su religiosidad andina, la alta tecnología agrícola, la artesanía textil, alfarería, la medicina tradicional, actos rituales, festividades y especialmente su estrecha relación con la tierra y sus montañas. Es
Estas prácticas relacionadas con el pasado histórico han hecho que los queros sean considerados como el último Ayllu Inca. Sus sabios ancianos atribuyen que el hecho de que sobrevivieran a la conquista española se debe a la protección que les han brindado las montañas sagradas, a quienes las denominan como dioses protectores o apus, entre los que resaltan el Wilcacunca, Escalera Casa y el Riti Casa. Durante años, los queros se mantuvieron alejados de la avalancha del progreso. Sin embargo, a través de la Dirección Regional de Cultura Cusco y el proyecto de etnodesarrollo, se busca una organización comunal dinámica que se manifiesta en una suerte de dicotomía de adaptación-resistencia, lo que significa que los pobladores de queros asimilen estratégicamente todo aquello que es útil y conserven lo tradicional en armonía permanente con el desarrollo y la naturaleza. Precisamente, a través de este informe, conoceremos un poco más de la milenaria cultura de los queros, donde el equipo profesional y técnico de nuestra entidad cultural se constituyó a las comunidades de Espadilla y Quero Totorani para ser partícipes de sus celebraciones por carnavales. Luego de llegar a la comunidad de Marcachea, a través de una carretera firmada, emprendemos una caminata de 22 kilómetros acompañados por paisajes impresionantes de cumbres nevadas, riachuelos y la niebla que asciende por las montañas como si fuera el espíritu de los apus, que nos dan la bienvenida y nos abren paso a una larga caminata de 5 horas. Llegamos al pueblo de Espadilla, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la comunidad de Marcachea. Llegar hasta la comunidad de Espadilla es transitar por una naturaleza agreste, cubierta de mantos nevados, manadas de camélidos, y como si el tiempo se hubiera detenido, se observan sus cabañas de piedra y techos de ichu o paja. Sus chozas tienen un solo ambiente, que sirve de cocina, dormitorio y almacén. Afuera, nos sorprendemos cómo las mujeres elaboran sus tejidos tradicionales, conservando la técnica ancestral del payal. El canto del gallo indica que amaneció y la comunidad de Espadilla se prepara para celebrar el lunes suyo. Aquí, los queros expresan la verdadera cosmología del hombre andino a través de su propia visión del mundo y la naturaleza, ya que debido a su aislamiento, algunos de sus rituales y prácticas culturales se han conservado. En el lunes suyo, la comunidad de Espadilla, luego de ofrendar un pago a la tierra, realiza la ceremonia conocida como Palchay o Mama Nakaipuy, donde varones y mujeres de la comunidad bailan en fila alrededor de sus animales, acompañados de un fervor único, portan banderas blancas en señal de paz, pureza y agradecimiento a los apus, pidiendo entre cánticos y oraciones la buena producción de sus campos y animales. En esta ceremonia, las mujeres cantan y los varones danzan al compás de sus quenas o pinculus. Luego, hombres y mujeres se abrazan. Esta es la fiesta a las llamas y alpacas, hembras, que a través de este ritual, conocido como Palchay, los hombres queros festejan por la fertilidad y protección de sus camélidos, ya que gracias a ellos pueden vestirse y alimentarse.
Otro de los rituales sagrados de los queros, no menos importante, es el hualcay, que consiste en seleccionar de sus rebaños a las alpacas y llamas hembras recién nacidas, y a las faldas del cerro Ñuñumoco son marcadas con un tinte rojo y después las adornan con lana de colores, membrillos y globos que son puestos al cuello de los camélidos. En un acto de reverencia, los participantes de la ceremonia se inclinan y besan a la tierra. Sin duda, esta conexión espiritual es una muestra de la estrecha relación que llevan con la tierra y sus montañas. Finalmente, entre cánticos y oraciones, varones y mujeres se abrazan con la esperanza que el año será fructífero, y de esa manera culmina este ritual de pago a la Madre Tierra para la fecundidad y la procreación de buenas semillas, sustento de vital importancia para esta nación. Al día siguiente, luego de 3 horas de caminata, desde el poblado de Espadilla, arribamos a la comunidad de Quero Totorani, ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nos reciben con una intensa neblina, que los apus se encargan de disiparla para ser testigos de la celebración del miércoles de ceniza. Los pobladores de todas las edades se reúnen al frente de su capilla. En ese lugar danzarán y degustarán sus potajes tradicionales, compuestos de papa, carne y abundante chicha. Es en esta fiesta que los queros, mediante sus costumbres ancestrales, reafirman una vez más sus lazos de hermandad. Podemos ver asombrados dos danzas llamadas Castilla Tusuy e Inca Tusuy, ejecutadas por los varones, quienes ataviados de elegantes y vistosa vestimenta, danzan al compás de sus tocanas o quenas, en un singular baile ceremonial que nos remonta a la época de nuestros ancestros, los incas. Termina el miércoles de ceniza con una guerrilla entre varones y mujeres, quienes en un desborde de algarabía se lanzan trozos de papa como muestra de abundancia en sus cosechas.
con sentimientos encontrados, de tener que partir, pero con la promesa de volver, dejamos a la nación Quero, sabiendo que mientras la luz del sol nos alumbre, tendremos la certeza de que nuestra raza y nuestras costumbres ancestrales se mantendrán vivas gracias a su fortaleza y su mística concedida por sus apus. Para la Dirección Regional de Cultura Cusco, la Nación Quero es sin duda uno de los componentes más valiosos del patrimonio de la nación. Es la huella de nuestros orígenes más remotos como cultura viva y material. Es por ello que nuestra entidad cultural trabaja incesantemente para la salvaguarda de esta cultura, para lograr su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con la finalidad de garantizar y asegurar la visibilidad como una expresión autóctona de épocas ancestrales que supieron conservar a través del tiempo, la cual incidirá en las nuevas y mejores relaciones interculturales. Vengo de ese lugar y bueno, he estado viviendo los últimos años en la ciudad y comprendiendo de la vida que llevan ustedes también. Allá en la montaña, si bien es cierto, únicamente estamos para entender la madre naturaleza y interactuar. Aquel que no entendió cómo va a reaccionar este año, literalmente no comerá y morirá de hambre. Estamos constantemente adaptándonos, pero los cambios son cada vez más drásticos. A lo mejor los que vivimos en el campo tenemos la culpa, o a lo mejor los que viven en la ciudad, pero algo está cambiando y no nos permite vivir como lo vivíamos antes, donde a lo mejor podíamos predecir con exactitud lo que podía haber pasado. Una de las razones por las que estoy acá es para decirles, mira, la tierra puede ser demasiado frágil. Dicen que alguna vez un aleteo de una mariposa puede generar una tormenta. Entonces supongo que al momento de soplar de esta forma, podemos generar ondas. Nosotros utilizamos mucho dentro de nuestra alimentación las hojas de coca y agarramos 3 hojas de coca para poder entrar en interacción con el medio que nos rodea. Y hacemos de esta forma. Ahora en Chakipam, Santa Tierra, Pachamam, Kunang Somajlia, en Ayat Kakushen, Kapukunda, Kunang Somajlia. Supongo que inclusive este acto tiene el poder de cambiar en lo sutil o en lo energético si un aleteo de una mariposa puede generar una tormenta. Lo que quiero decir con esto es que cada acto que hagamos, por más mínimo que sea, pues afectamos a la tierra. Y si lo hacemos con conciencia, sabiendo que vivimos en ella, pues para todos será mejor. Entonces allá en la montaña estamos únicamente para entender nuestra madre, que es la naturaleza, y entender la idea de Dios que tenemos. Es bastante compleja lo que hablamos o lo que decimos, pero en la práctica es demasiado simple. Me encantaría que de acá tendríamos que hacer algunas pequeñas prácticas, y una de las prácticas más simples es esto: Madre Tierra, sírvete. Porque lo que necesitamos es crear que nuestra mente tenga
o la tenga la tierra con calidad de vida, porque saben que la tierra es un superorganismo. Y entonces, si nuestra mente va teniendo como base que la tierra es viva, podemos interactuar y podemos entender lo que nos está pasando o lo que nos va a pasar. Porque es cierto que la tierra tiene su propia evolución, su propia forma de vida, y dentro de sus propias formas de vida, la tierra también se está volviéndose bastante eléctrico. Quiere decir que todas las cosas se están acelerando. Y seguramente van a decir, ¿y por qué antes, hace 20 años o 30, 40 años, había un tiempo, un espacio para un té? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué hace tiempo solo trabajaba el varón y la mujer se dedicaba a la casa y había tiempo? Y ahora los dos tienen que trabajar, inclusive hora extra. Entonces hay algo que está cambiando y no estamos adaptándonos. Pero hacer esto te permite mentalmente tener en cuenta a la tierra como si fuera una vida. Y cuando algo existe para ti, pues para ello también existes. Y cuando haces esto, Padre, sírvete, te permites interactuar con tu idea de Dios. Entonces, me gustaría que alguna vez hicieran esto, solo por aprobar a ver qué resultados tienen. Hemos visto en el video que la gente lo besa a la tierra. Ha sido tomado como herejía, ha sido tomado como pagano, ha sido tomado de todas las formas. Y hemos seguido haciendo, este video es de 2005, hemos seguido haciendo y seguimos haciendo. Porque hemos entendido que al besar a la tierra, lo único que hacemos es recoger partículas de tierra en el labio y que nuestra boca analice, o los receptores que tenemos en la boca pueda analizar todo aquello y inconscientemente nos da la información para funcionar en el sitio. Al menos lo que estoy seguro con ello es que te genera un pertenencia al lugar. Porque si no lo haces esto de vez en cuando, una vez al año al menos, no vas a encontrar el sitio como tu lugar. Vas a querer ir. Sé que algunos quisieran ir a la montaña, pero les aseguro que cuando se van a la montaña, en la montaña es difícil. Si quieres comer carne, la tienes que matar, los animales. Y si quieres bañarte con agua caliente, la tienes que calentar el agua. Y si quieres tener variedad de papa, la tienes que esperar 7, 8 meses. Todo es un proceso que esperar. Pero aquí lo tienen todo tan a mano, todo tienen tan lindo, y digo, a veces se aburren y digo, wow. Acá yo me acostumbro tan rápido porque todo está ahí, una cosa, otra cosa. Pero me gustaría que empecemos a tomar conciencia de lo que tenemos, de lo que estamos rodeados de cosas tan maravillosas. Porque todo esto, después de todo, es una forma de vida, y todo lo que vieron no es que sea de ayer, de antes de ayer, es de hace 2000 años que está así. Detenidos en el tiempo, haciendo siempre las mismas cosas también. Pero gracias a eso ha permanecido algunos conocimientos que se denominaron los guardianes del tiempo, los guardianes de la tierra, el último Ayllu Inca, entre otras cosas. Y así que nuestra forma de vida es simplemente, tenemos tres formas de ver las cosas. Representamos cuando comemos tres hojitas de coca. Uno, la representamos como el mundo de la energía, lo llamamos nosotros Anah Pacha. Es el universo de la energía. Al otro lo llamamos el Ohu Pacha, el mundo de la materia o el universo de la materia. Y al otro lo llamamos Kai Pacha, el mundo de la vibración o el universo de la vibración. A cada uno de ellos designamos un tiempo. A uno de ellos le designamos el tiempo futuro, a otro de ellos le designamos el tiempo pasado,
y al otro de ellos el tiempo presente. A cada uno de ellos designamos cantidades de importancia que uno debe enfocarse. Si dividimos en tres, son 33.333%. Entonces, con ello, nuestra base, la trilogía andina, que si alguna vez han escuchado, consiste en que lo que estás viendo, solo estás viendo al 33.3%, no estás viendo completo. Se sobreentiende la otra parte, que es el futuro, que es una secuencia. Puede llamarlo energía, potencia, como quieras. Eso complementa el otro 33.3%. Lo que me gustaría que entiendan, a lo mejor, es que esta hoja de coca es el resultado de todos sus procesos. Por lo tanto, es el pasado. Cada cuerpo humano o nuestro cuerpo es el resultado de todos nuestros procesos. Tú, cada uno de nosotros, desde la concepción hasta este instante. Lo que hemos comido, las experiencias que hemos tenido, están depositados únicamente en tu cuerpo físico. Y ese cuerpo físico es pasado, no es presente. O sea, todo lo que vemos ya pasó, es un resultado de un proceso que se hizo. La construcción se construyó hace no sé cuánto tiempo. Todo esto es un pasado. Vivimos o estamos viendo únicamente pasado, no lo estamos viendo el futuro. Luego, se sobreentiende que esta hoja de coca, mientras no hay una fuerza que le modifique, es el futuro inmediatamente, es inmediatamente futuro. Entonces, nosotros ubicamos de esta forma, como que el pasado es toda la estructura física que podemos ver y el futuro es la secuencia o la idea o la energía que está, y el presente es movimiento y sonido. Entonces, si el movimiento sonido y para nosotros está totalmente modificable el pasado, también el futuro. De esta forma, mira, si el sonido y movimiento es el que accede en el tiempo pasado y el futuro, se debe modificar con un sonido al pasado, también al futuro. Si es cierto esto, voy a aplicar movimiento y sonido sobre esta hoja de coca y lo modifica. Y se tiene que modificar, porque es sonido y movimiento. Lo que quiero decir es que, después de todo, la respuesta para nuestros males no está ni en el pasado ni en el futuro, está en el presente. O sea, si tomamos en cuenta que lo que decimos es sonido y el gesto que lo acompañamos, cual lo acompaña, que es movimiento, es el presente. Eso es lo que tiene la capacidad de modificar tu pasado y tu futuro. Por ejemplo, si estuviera peleado con ella, lo único que tengo que decir es perdóname. Es un sonido que modificó todo lo que he estado peleando todo este tiempo. Si he cultivado una relación con ella, el único que puedo hacerlo para romper eso es yo no quiero nada contigo. Ya modificó todo. O sea, en realidad lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo va modificando todas las cosas. Entonces nuestra medicina o nuestra forma de ver las cosas está en que el tiempo de nosotros son tres paralelos distintos y cada uno de los paralelos son accesibles a través de una palabra. Y accedemos, es decir, por ejemplo, si una persona está caminando por la montaña, como lo he tenido experiencias reales, y la persona va caminando y toma el agua del campo y se enferma y casi muere, la próxima vez que va no va a tomar el agua, porque hay una escena grabada en su mente que lo que va a hacer es que va reaccionar automáticamente no. Y nos pasa eso a todos nosotros. Hemos tenido alguna experiencia y eso queda grabado en la mente y la próxima vez que tenemos una experiencia similar ya no queremos tener otra nueva experiencia, sino apelamos a aquella experiencia que tenemos. Si no queremos tener esa experiencia, entonces decimos no.
pero en realidad debería haber, debería tomar. ¿Por qué? Porque primera vez cuando tomas el agua y no tienes anticuerpos para las bacterias o para los microorganismos que viven en el agua, es normal que te vas a enfermar. Pero una vez que te has enfermado, tu cuerpo no es la parte del 10% de tu cerebro, es la parte inconsciente. Automáticamente generan anticuerpos para que ya no te dañe. Entonces, la próxima vez que tomes no te tiene por qué caerte mal, porque ya está, ya tienes anticuerpos para eso. O sea, lo cierto es que tenemos que empezar a crear anticuerpos. Y crear anticuerpos significa estar en constante interacción con la Tierra. Porque este cuerpo que tenemos nosotros, el parte del cuerpo del pasado, el parte del cuerpo físico, es 70% de agua y 30% de minerales. Si los minerales se desestabilizan o el agua está demasiado colorado, y entonces es normal que vamos a tener desestabilidades físicas. Pero como tenemos también un cerebro bastante importante, podemos desactivar y activar esos neuroquímicos a nuestro antojo, si sabemos cómo hacerlo. Pero si no lo sabemos cómo hacerlo, tendremos que seguir dependiendo de un sueño de pastillas, de decir externo, y también no está mal. Pero si queremos ser un poquito más independientes nosotros mismos, pues tendríamos que saber. Lo que quería más o menos decir es que en estas montañas vivimos a cada 10, 15 kilómetros, cada familia. 15, 10 kilómetros para ustedes parecen 5 minutos de ir en auto, ¿verdad? Pero a ver, ponte a caminar. Es mediodía que tienes que caminar y un poquito más para llegar y regresar. Si no sabes de activarte, desactivarte tus propios neuroquímicos o no conoces tu medio donde vives, lamentablemente ya estás muerto. Entonces, es por eso la razón por la que hemos aprendido todo aquello, activar, desactivar neuroquímicos o conocer nuestro medio mejor para adaptarnos, es simplemente también ha sido por una supervivencia, porque necesitábamos vivir, seguir viviendo. Y la otra parte del cuerpo que es de fuego y aire, que también tenemos varios cuerpos, no solo uno, o sea, uno de nuestro cuerpo es físico, y donde se da la enfermedad como falta de o exceso de algún químico. Y la otra parte del cuerpo es, tenemos otro cuerpo que está interceptando hasta acá. Los que en el libro hablo de la parte del cuerpo como es, y en ese cuerpo es conocer es igual a salud, la inconsciencia es igual a enfermedad. Después hay niveles de conciencia donde en esos niveles de conciencia presencia es igual a salud, no presencia o ausencia es igual a enfermedad. No siempre estamos en el lugar donde estamos. A veces estamos divagando en algún sitio, a veces simplemente estamos distraídos. O simplemente está atado nuestro recuerdo en algún lugar. Así que bueno, todo ello ha estado transmitido de padres a hijos, de maestros a discípulos, porque nosotros no somos de escribir. Es más, yo soy el primero en hablar más o menos el español. Soy el primero en leer y escribir. Entonces, por esa razón me he propuesto a escribir el libro y decirles, mira, de esta forma también se puede hacer. Y hay varios ejemplos, porque con ejemplos es lo que entendemos. Porque si no, si te doy la teoría como Hanaj Pacha, Oju Pacha, Kai Pacha, Lloque, Paña, Yananten, y te doy conceptos quechuas, creo que es difícil de aprender. Y si quieres aprender, tendrías que estudiar quechua. Y no creo que haya tiempo para eso. O sea, no quiero que salgan con complicaciones de acá. Me gustaría que, mira, la parte bioquímica de nuestro cuerpo se puede solucionar con tan solo dar un besito a la tierra.
Se puede solucionar con caminar descalzo por el patio. Porque cuando caminas descalzo, automáticamente se activa tu sistema inmune. Si está muy baja tu sistema inmune, es cierto que la primera vez te va a dar gripe. Pero si no, se repotencia, empieza a activarse. Entonces, lo que sí hemos estado haciendo todo este tiempo es, creo que, viento a la tierra como bacteria. Bacteria, bacteria, bacteria. Si toqué la tierra, hay que lavarse con jabón antibacteriano y hay que desinfectarse de la tierra. No, deberíamos tener en cuenta la tierra y poder generar anticuerpos nosotros mismos. Y eso puede ser tocando a la tierra o plantando una semillita en la macetero o simplemente ir a un parque y caminar descalzo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque te conviene. O sea, te conviene vivir donde estás viviendo, entender el lugar donde estás viviendo y tomar las frecuencias del lugar correcto donde estás viviendo, porque cada lugar tiene frecuencias, porque cada lugar tiene más minerales, menos minerales, más cuarzos, feldespatos, o más agua, menos agua, más presión atmosférica, menos presión atmosférica, es distinto cada lugar. Y es necesario ubicarnos en el lugar donde vivimos y estar tranquilo. Y eso nos permite caminar descalzo o al menos pensar que todo lo que tenemos puesto no es de otro lugar, sigue siendo tierra. Pensar que esto, los zapatos que llevamos puesto, o el departamento, el parquet, o el plástico que usamos, sigue siendo tierra. Y pensar de esa forma también te ayuda a entender que sigues parado en la tierra. Porque de lo contrario es como que no somos de aquí, no tenemos esa pertenencia al lugar. Entonces siempre estamos como, a ver, inconscientemente siempre estamos esperando a ver cuánto baja alguien y nos dice vámonos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Vamos a seguir estando acá. Y cuando te pones la pertenencia a ella, sabes que al menos te nace una solidaridad generacional. Y dices, mis hijos, ¿cómo serán? Y sus hijos. Y de acá, 3.000 años, ¿cómo será? Y de acá, 5.000 o 25.000 años después de una gira más, ¿cómo será? Al menos te preguntas y dices, bueno, les voy a dejar una oportunidad para que ellos también vean, conozcan un árbol. Y así que bueno, es simple las cosas que hacemos. Sí que vamos a estar estos días haciendo todas las prácticas. Y haciendo algunas sanaciones. Las sanaciones para nosotros es bastante simple. En el cuerpo físico vamos a dedicarnos al cuerpo físico y a la mente. En el cuerpo físico hay que tener en cuenta que tu cuerpo es 70% de agua. Y hay que tener en cuenta que tu cerebro es 98% de agua. Es una botella de agua pura. El agua obedece a intenciones externas, así, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Puedes poner bendición y es bendito. Sabemos que el agua bendita tiene otras acciones, incluso fármacos, de exorcización, de entre otras cosas, ¿cierto? Algunos saben. Pero al agua también la puedes poner, tomando o simplemente poniendo en tensión, aspirina. Esta agua, a nivel molecular, está cambiado. Tiene información de aspirina. Lo que quiero decirte es que si tu cuerpo 70% es agua, con tan solo intencionarte te puedo cambiar el 70% de tu cuerpo. Somos altamente influenciables por lo externo. O sea, podemos ver a alguien que está peleando y podemos identificarnos. Podemos ver que alguien está sufriendo y podemos sufrir. O sea, somos altamente influenciables. O sea, no somos conscientes de ese hecho. Y si fuéramos un poquito más conscientes, pues podríamos dominarlo. Y sabemos que la mente funciona con tres cositas nada más. Es más simple de lo que uno cree. Que puede ser una idea,
que lo llaman hipótesis. Luego está la tesis, que es la demostración. Luego está antítesis, que es lo contrario de la demostración. Pero todas las cosas solo son desde tres puntos de vista de una misma cosa, siempre. Un dolor es una demostración de algo. Entendiendo el cuerpo físico como un sistema súper organizado, un conjunto de células que se han organizado para hacer tejidos y un conjunto de tejidos que se han organizado para dar órganos, un conjunto de órganos que se han organizado para dar sistemas, un conjunto de sistemas que se han organizado para darnos esta forma, la base de toda esta organización es una célula. Si entendemos que una célula con X información es lo que hace que yo actúe de la misma forma siempre, se puede cambiar. Y es tan fácil que si hay un dolor en algún punto, una sensación en algún punto del cuerpo, tocas esa parte y repites esa misma sensación que te produce en palabra, se anula automáticamente el dolor. Porque una que dices es como la idea, la otra la demostración, la otra que dijiste es la antítesis. Se anula automáticamente y toma otra forma. Y puede tomar otra forma, otra forma, otra forma, o hacia el pasado o hacia el futuro. Si toma hacia el futuro, va a llegar a su secuencia la palabra original que usaste para instalarte esa sensación o esa manía de estar volviendo en un mismo lugar. Y si va hacia el futuro, va a llegar a su fin, donde explota. Y ya no está más. Entonces, ahora, eso es una forma. Otra forma, si sé que puedo cargar la información, o si sé que puedo generar amargura en ella, si puedo generar amargura en ella, puedo cargar agua, en esta agua, una sensación. Una información. Porque generarle amargura es cambiar el agua que ella tiene. Generarle amor es cambiar el agua que tiene ella. Si puedo hacer esto, puedo hacer esto. Puedo darle esa información y no tengo que tomar pastillas. O sea, puedo tomar la pastilla que estoy tomando, puedo cargárselo al agua y sanarme con eso. Si bien cierto hay un proceso que le digo que son 7 días para generar una mental, en lo mental, 21 días, 40 días para consolidar o reafirmarnos o tener resultados. Entonces siempre podemos, o sea, yo lo que digo es que exploremos nuestro propio mundo, nuestro propio universo. Porque tenemos capacidades a desarrollar. Podemos hacerlo. Sé que el tiempo es corto, pero bueno, creo que nos podríamos parar de dos en dos. ¿Les parece? Pónganse de dos en dos. Tenemos una pequeña... nosotros tenemos códigos, no tenemos leyes. Dentro de nuestros códigos, uno es presentarse al otro. Así que preséntense, levántense y preséntense con su nombre. Preséntense. Aquí hay una chica, ¿eh? Que alguien quiere. Cristian, por favor. Te ganaste un sanador, ¿eh? Vamos a jugar a sanadores y sanados, ¿les parece? Mira, el resultado, o sea, ustedes no tengan miedo del resultado. Enfóquense en el hacer. El resultado es después. O sea, que el resultado no sea el fin, sino el hacer. O sea, a veces mentalmente pensamos si funcionará o no funcionará. Mientras piensas, no funciona. Pero si no piensas, solo haces, siempre va a funcionar. Así que no se preocupen. Una de ellos va a ser sanado y otro de ellos va a ser
sanador. Así que un sanador levante la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Listo? Ya. La persona sanada, cierre los ojos. La persona sanada, las personas sanadas. Bueno, los que tienen que sanar. Los que tienen que sanar, sí. Sí. Las personas sanadas, se dice. Cierren los ojos. Ahora, el sanador, pregúntale, ¿qué quieres sanar? ¿Ya? Ya que lo ubique, la persona a sanar, que ubique qué quiere sanar y el lugar exacto donde está en su cuerpo. Ya, con un dedo que les ubique y pónganlo en esa parte, o la palma de la mano o del dedo, como quieran. ¿Listo? En la persona sanada, busque la sensación. ¿Qué sensación tiene? Cuando aprietes fuerte, apriétalo un poquito fuerte ahí. A ver, ¿qué sensación le genera? Depresión. Ya. Que repita tres veces esa sensación que lo ha generado. En palabra, en verbo, alto, o sea, con palabras. Pero mantenga cerrados los ojos. Y retiren la mano. Esto es lo más simple. Cuando van a jugando, van a entender, pero ahora es solo una prueba. Ahora al revés, la otra persona. A la otra persona, pero la sanada, las personas sanadas, al revés, ahora se convirtieron en... Ajá. Ya. Pregúntele qué quiere sanar. Listo. Tienen que apretar fuerte en esa parte, que lo ubique el punto y que lo apriete ahí. Que te ayude ahí. Ahora, que esta sensación le traduzca en una sola palabra. Cuanto diga tres veces, sáquenlo rápido. ¿Sí, ya lo encontraste? ¿Qué sensación le genera? Sí. ¿Ya? Presión, ¿no? Sí. A ver. ¿Presión? ¿Estás segura? Sí. ¿Ya? Repite, presión. Presión. Respira una vez. Repite. Presión. Respira una vez. Ahora calor. Repite, presión. Presión. Bueno, calor es porque no hay. Bueno, abrácense, reconozcan a su sanador y a su sanado. Sí, está en el libro. El código de los Andes, que es uno de los códigos, se llama Causey. Son siete códigos. Dentro de estos códigos está cómo es que empieza la existencia. Y la existencia empieza cuando dices hola. Hola, ¿cómo estás? Desde entonces ella existe para mí y yo para ella. Antes existía independientemente de ella, pero no para mí. Lo que quiero decirles con eso es que cuando le digas al árbol, buenos días árbol, desde entonces existe para ustedes, antes no está. Antes no pueden encontrar ni su uso ni su función. Identifiquen las cosas que les rodea y por qué les están rodeándose con ellos. Interactúen. El gran secreto
es solo interactuar. Mientras más interactúes con tu medio, la naturaleza o la gente, te aseguro que estarás mejor. Inclusive, algunos de los que están conmigo saben que se puede manejar la lluvia, el sol, todo lo que quieras. Pero primero hay que interactuar y presentarse a la lluvia y decir, buenos días, lluvia, soy tal persona. Lo que estoy haciendo, lo que he hecho en el libro, es compartir la... Gracias, muchísimas gracias. Es compartir en tres formas, que son la parte estructura física, la parte energética y la parte de vibración. Y cómo podemos solucionar con algunos ejemplos nada más. Entonces, más o menos está lo más reducido posible. Sé que le falta información. Hay un capítulo entero que se llama Ser y Estar, que no está en blanco. Significa que ustedes tienen que escribir, porque para mí está claro. Y no puedo definir lo que eres tú, pero lo que soy yo sí. Entonces por esa razón está en blanco. Así que prefiero tener la coautoría con ustedes. Uy, el capítulo me lo incluyeron. Ah, sí, está bien. Espero tener la coautoría con ustedes. Y hay una página en Facebook, que aquí también viene. Pueden preguntar lo que no entendieron. No es que yo les voy a contestar. Les voy a contestar a alguno de ustedes que lo ha entendido mejor. Entonces también está para interactuar y para decir, bueno, yo entendí esto. ¿Y tú qué entendiste? Y así que tiene estas situaciones para los que quieran. Y bueno, ahí está. Creo que hay muchos libros. Gracias. La paz a la Patricia.